the genie of the lamb. Now Eso behold the me enseñó lamb. él. Eso me enseñó él. Él tenía una barriga que le llegaba hasta acá arriba. Wow. Entonces, la sobrina mía estaba casada con un árabe musulmán. Y ella me visitó en casa con él unas cuantas veces. Y un día bien serio le dice a él, ellos no creen en nada de eso. Oye, ¿tú quieres que yo te diga el futuro? Yo te voy a decir el futuro. Y se tocó la barriga así grande. Yo te voy a decir el futuro. Y el hombre bien serio así. Después le dio risa cuando cogió el juego. Este se sacó una charla así. El departamento cronológico. Bueno, vámonos cronológicos, son las 9:10. Tempranito todavía. Sí, porque no, nosotros lo No tengo el taxi ni las nada. Sí, pero eso son ustedes, pero yo me acuesto a las 9. Ya Uno para voy la iglesia. 10 minutos tarde. Mira, los ojos de él son gold. Sí, sí. Pero tú no tienes que coger taxi para ir a tu casa, y ni nada. entonces, cuando hay ¿Tú no tienes que fiesta, coger taxi para ir nos a tu casa acostamos a la hoy? 1 de la mañana. En el mismo vídeo. Hoy es fiesta, hoy es la 1 de la mañana. ¿Viste, pa Hoy es mamón? fiesta, le estamos celebrando el cumpleaños a Luchi. Ahora vamos a poner música para bailar. Este hombre, parece que tú crees que este hombre se va a derretir aquí mismito hoy en día. No, no, es que lo que pasa es El de pa ajá, que dile. lo que pasa es cronológicamente mi sistema, el sistema mío es que después que yo paso de las 9, Ajá. ahí esta vez, que después que yo paso de las 9, Ajá. me entra como un picor en el corazón, mi El corazón está aquí. amor. Wait, 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 that's the first time. That's the first time I heard this way. Te entra un picor. Wait, I got it corazón. here. He said, me entra un picor, ¿dónde? ¿A dónde? El corazón. Que tiene. ¿Y después qué pasa? Después de eso. Después de ese picor me pasa a los pulmones. Ah. Y después de los pulmones me pasa a las orejas. Ah, Y después de las orejas tengo que irme. A dormir. ¡Qué disparate! ¿Ustedes vieron el video de él diciendo cuando besó a una muchacha? Yo creo que sí. Sí, que la dejó con sí, asma. sí, sí. ¿Y qué hiciste después que le dio asma? ¿Qué tú hiciste? La soplaste. Sacó el pañuelo lleno de moco y se lo pegó en la boca porque se acabó de morir. Qué crazy. Sí, la gente los tiempos antes de tener pañuelo. Este siempre estaba con pañuelo. Mira, yo creía que tuve pañuelo. Ajá, pues ya son las 9:11. Wow, ya vamos tarde. Papá Y Joe, ya vamos tarde. ustedes tienen que Está guiar bien. también. ¿Es that yours? Ajá. You hold it. Sí. Mira, él no trajo cobo, ¿verdad? Hay que buscar el cobo. Ajá, sí, porque yo guía el trajo cobo. Ellos tienen que coger el elevador, después cogen el carro, el tren, el avión. ¡Para Florida! Hay que darse cuenta todo el día. ¿Cómo está ahora? A las 9, a las 10 por ahí. Él sí lo deja a las 7 y ya está durmiendo. Oh my God. Oh, wow. Lo vence. Bueno, todo el día de que se levanta, ay, tengo que acostarme y se pasa a la cama. Descanse. Descansando. Por eso es que ¿Por le qué tú duele eres el así, cuerpo. Papi? ¿Por qué? Explícanos ahora el departamento de familias No, es que y servicios. tiene que ser así porque yo nací en una época en Puerto Rico cuando se estaban dando las chinas. Entonces, yo nací en esa cuaresma. De China. Tú sabes lo que es cuaresma, Pues ¿no? claro que Digo, sí. una Entonces, cuarentena. en esa cuaresma que yo nací, me dio con sueño porque las chinas siempre están durmiendo.
¿Qué? Sí, ¡qué disparate! Sí. Eso es lo peor que yo he oído en mi vida entera. Eso fue... Un cuento. Eso más de un cuento, es un disparate. La China no duerme. ¿Cómo que no duerme? No duerme la China. ¿Y cómo tú te la bebes? Despierta, no te la puedes beber. Oh my God, now it doesn't make no sense. Man, I think I had a little bit of something. Hay que chequearla en el ingrediente. Yo creo que eso tenía alcohol. Yo creo que sí. I don't know. Decía 100 proof. Es que así se goza, ok. Unas palabras para Luchi, hermano. Hermano Olga. Que Dios le conteste todas sus peticiones y que Dios le dé mucha salud. Lo más importante es la salud y que Dios la bendiga. Negrón, unas palabras para tu mujer, para su cumpleaños. Para mi esposa querida, que el Señor le alargue la vida y que tenga muchos años más de vida. Oh my God, he's rhyming. Para que me siga atendiendo a mí, porque yo soy el tesoro más grande que ella ha tenido de que cogerle la vida. You know, él seguía con él y la vida. Yo creía que iba a añadirle y me gusta mi esposa en la cocina. Yeah, I really thought he was gonna go there. Yeah, because he was rhyming. I know. The very last. Your turn, ma. Well, quiero decirle a Luchi que yo la quiero mucho y que ella ha sido una bendición bien grande para mi vida. Le doy gracias a Dios por ella. Y le pido al Señor que el Señor siga bendiciéndola con muchos años más de vida y de felicidad, de salud. Que el Señor conceda también todas las peticiones que ella tenga delante del Señor. Y sobre todo quiero darle muchas gracias a Dios porque yo sé que ella ora mucho por mí, por Joe y por mis hijos. Y por tus nietos. Y los nietos, fíjense. So, gracias, Luchia. Dios te bendiga y te quiero mucho. Y Sarita. Bueno, mi turno. Te lo digo en la cara. Ay, all right, mamá. Conexillo, mami. Tengo que decirle a mi madre querida que primeramente no hay nadie. Como madre. No hay nadie como. Y aunque yo me vaya a ir para Florida, los dejo en buenas manos, porque están con estos niños. Amén. Sí, mi Dios. Más de unos segundos padres para mí. Y yo sé que van a estar felices. Se van a quedar conmigo un tiempo, pero le doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho por mí. Me ha aguantado muchas cosas esta señora. Muchas cosas malas y me ha bendecido con las buenas también. So, happy 68th birthday, Mama. You're a blessing to me. You're a blessing to this family. Mm. And may God give you all the desires of your heart, like Mama Olga said. And may you see them before the end of your days on this earth. Amen, may yes. May you fulfill all the prayer requests that you have, the ones that you don't tell anybody about. Mm-hmm. May you get to see them. May they yes. come to fruition yes. in your lifetime. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Y yo le doy gracias a Dios. Sobre todo por la salvación de mi alma. Amén, amén. ¿Por qué no, yes? Porque que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén, mi Dios. No hay cómo pagarlo. Amén, sí, Señor. Dios me salvó. Que Dios me salvara, eso es lo más grande de mi vida, ¿ok? Y... En eso yo estoy de acuerdo contigo. Ok, amén. Y entonces, por todos ustedes, claro, le doy gracias al Señor por todos mis hijos, mis cuatro hijos, mis 11 nietos, wow. mis cuatro bisnietos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y por todos los hijos espirituales que Dios me ha dado. Sí, mi Dios, sí, mi Señor. Por Cassandra, por Ryoko. ¡Wow! Y Gladys. Todo, Gladys, la muchacha de Times Square, que la quiero mucho.
que está casada con el morenito. Ok. Bueno, por todo le doy gracias a Dios. Por el pueblo de Dios. Amén. Le doy gracias al Señor. Mm-hmm. Porque puedo habitar en medio del pueblo de Dios. Yes. Y sobre todas las cosas, le doy gracias a Dios porque puedo pedirle a Él. Amén. Cuando necesito sabiduría para hablar, sabiduría para entender a los mm-hmm. demás. Amén. Y sabiduría para todas las cosas, se la pido a Él. Porque de mí, nada bueno sale. Yo no tengo nada que dar si Dios no me lo da primero. Amén, amén, gloria a Dios. Amen. Y Dios me ha dado todo lo bueno, todos amen. Mis hijos, todo eso me lo ha dado Dios. Todos ustedes, que son mi amen. Familia extendida. Gracias, Padre. Todo eso me gracias, lo ha dado el Señor. Gracias, Señor, gloria no a ti, Jesús. No tengo de qué quejarme del Señor. Amén. Y me ha cuidado toda la vida desde que era una niña. Qué lindo el Señor. Cuando yo no lo conocía, siendo grande ya, siendo madre y abuela, todavía... Yo no conocía a Dios como lo conozco ahora. Amén. Hice muchas cosas malas y cosas de ignorancia y cosas de juventud y todo. Pero Dios me salvó. El Señor se me apareció. Aleluya. Y ya solo quiero vivir para Él. Sí, mi Dios. Y los años que me queden aquí, sea un día más ajá. o sean 10 años más, yes. los quiero vivir para la gloria. Amén, la amén. Y ver mis hijos juntos adorando al Señor. Qué lindo, gloria a Dios. Eso es lo que yo quiero. Amén. Amén. Praise God. Amén. So, praise God. Right.